Otra obra emblemática culminó el gobierno regional de Lima al destinar más de 1.700.000 soles en el mejoramiento y ampliación del servicio educativo SEBE Niño Jesús de Praga, situado en el distrito de Supe, en la provincia de Barranca. Un recinto escolar que se convierte en el primero de esta envergadura, el cual albergará escolares con habilidades diferentes, quienes cursarán el nivel inicial y primaria en un área de 900 metros cuadrados, el mismo que es monitoreado por un sistema de videocámaras. Estamos en el centro educativo que abarca para niños con discapacidad básicamente. Y bueno, y este es un es una obra que ya está concluida, primaria y iniciar, ¿no? Eso es lo importante, con todas las comodidades, y es un centro moderno realmente. El gobernador regional Nelson Chuy Mejía realizó un recorrido por la moderna infraestructura de dos pisos y verificó que está listo para su pronta inauguración, esperando contar con la presencia del Ministerio de Educación. Es así que se ha dotado de todas las comodidades a los ambientes de psicomotriz, auditorio, sala de uso múltiple, comedor y cocina, servicios higiénicos, juegos recreativos y patio con gras sintético, que están en el primer todas nivel. Todos los servicios higiénicos están dentro de las aulas para evitar que los niños salgan al aire o salgan o se expongan, ¿no? Entonces es una forma de que ahora todos los colegios y centros de niños, sobre todo, lo hacemos de esa manera. Y SUPE ha sido privilegiado, ¿no? También este es el primer centro de este nivel a nivel de toda la región. O sea, la Barranca una vez más se beneficia con una obra muy importante. Mientras que en la segunda planta funcionarán la sala de profesores, oficinas administrativas, depósito, además de contar con un tanque elevado para el almacenamiento de agua, al igual que los espacios libres tienen una cobertura de policarbonato con estructura metálica para la protección de los rayos solares.